Buenas, compi. Bueno, a ver lo que dura la batería. Vamos a hacer un vídeo breve. Tomo solo apagar las luces pronto, pero quería enseñar una cosilla que mola mucho. Están saliendo, bueno, por fin hay pajaritos del colorín nuevo. Por fin, colorín se estrena con su pájaro y un pollito ahí. Se están apagando las luces. Lo pasado, hacemos un vídeo breve. Pero no tiene el punto negro. ¡Ah, maldito! Y aquí tengo otra pajarita también que le eché al final, que tiene huevos y tiene, ha nacido el primer pollo, tiene más huevos pisados, ¿eh? Aquí se ha levantado una pajarita, pero he conseguido, he estado, mira, al final se ha metido, pero no he conseguido ni un pelo de ella. Y entonces le metí los huevos a otra y ese le metió los pollos a aquella hembra. Se ha tirado toda la mañana sin meterse en el nido, digo, esto no me gusta ni un pelo, se metía, se salía, digo, no. Va a ser que no mira la pájara quitando los cascarones de los huevos, mira. Se lo he metido a esta, tiene dos pollos ya. Y bien, estoy viendo cómo está cogiendo la cáscara. En el pico. ¿Qué pasa, tía? Tranquila que no es para Telecinco, para estar tranquila. Bueno. Ah, esto es lo que quería enseñaros. Esta es una pasada. Pasada kilométrica. 1 kilómetro de pasada rasante. No se me han vuelto los pollos este año, ¿eh? Los muy homogéneos. Redonditos. Pico corto. Cabeza redondita. Buena pluma. Precioso. Muy bonito. Casi todo está en la primera hornada. Ya se me llena de la madera. Aquí hay uno que estaba llorando conmigo yo, pues mira, vaya ahí de ahora mismo. Así que esto quiere, hay que estar con la de aquí tiene que estar en el. Es tu tío, María Morá, tu amigo. Es este tío que está llorando aquí. Ya, lo hemos localizado y lo que hago yo es lo siguiente, ¿ven? Él está llorando conmigo yo. Él está llorando, la lágrima viva. Primero lo que hago es soplarle. A ver cómo está, estaba gordo cuando lo he soltado, ya está delgado. Blanco y en botella que el paro realmente no está comiendo. Porque está muy listo, ni está comiendo ni está andando. ¿Sabes? Tipo, está empezando a quedarse delgado. Síntoma que no está andando de comer ni está comiendo. Entonces cogemos, le vamos al libro gordo de Petete, le damos ya sé de quién es, el de aquí arriba, María Morá, con la hija del Colín, la 480, que el año pasado era Tirio 1. Pues este año le eché directamente el de la anilla morada. Si ¿Sí sabes cuál, Alberto? Si ¿Sí sabes cuál, está aquí. De 3-4 morada a Tirio. ¿Ven? Si no falla. Pues bueno, pues entonces este lo vamos a echar otra vez a sembrita aquí, con el macho que tiene, ahora, porque si da un poquito de comer, no pasa nada. Estará llorando. Buscando a la mamá, a ver, diciendo por favor, que no comí en todo el día. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le den de comer? Mira, ya han buscado a la madre, ¿veis? Estas cosas hay que tener cuidado porque nos cargamos los pájaros. Estos pájaritos los echamos a la voladera y ya te digo aquí que más de uno, si te descuidas, se puede morir perfectamente. Lógicamente, a ver, yo estoy muy pendiente. A mediodía había otro, pero lo cogí y estaba gordo. Digo, entonces este se está quejando más de lo que parece. Y efectivamente ya no está quejándose ese. Que es uno que tiene anilla mora y amarilla. Si no se está quejando ya, ¿por qué come? Eso no tiene más historia. ¿Come o le están dando de comer? Esto voy a esperar un día más. Siempre queja ahí también. Pues todos los palos todos, ¿eh? Los pollos muy bonitos, ¿eh? Bonito, pero aquí una hembra preciosa. Yo te verás con esta hembrita. Ardilla, quedamos con la ardilla, blanca y verde. Ya vamos viendo pajaritos. Ya la iremos viendo con la de mudando. Y tras como os diré, acordáis de la blanca y verde, ahí la tenéis. Con muy buena pinta. Ese paro lo veo más delgado también, ese de abajo. Pero no se queja, estará comiendo.
hay que poner al negrillo, el negrillo le viene muy bien. A los pollos ahora para destetarlo, el negrillo es la semilla más blanda, la parte mejor, y le viene muy bien. Lógicamente le he puesto, como veis, de pelo una naranja esta mañana, se la han comido entera, acabo de pelar una manzana, ¿veis? La pelo entera, le dejo solamente la parte de abajo, donde va con toda la fruta, ¿veis? Ahí también. La pelo entera menos la parte de abajo. Y lo dejo de pie y ahí los lo van gastando y fuera. Estos pajaritos en un par de días van a la voladera. Si no me da el punto, lo suelto mañana todo. Entre mañana y pasado van todos estos fuera. Esto es más claro que el agua. Bueno, compañeros, un vídeo corto, tampoco hay que enrollarse 20.000 años. Mira esos pajaritos que son todos muy parejos, ¿eh? Macho, que tengo quitado. Lo tengo aquí aprovechando los pavos de comer los pollos. Esos están en sesión, hay aquí dos. Ya sale uno. Esto lo va en sesión. Si a alguien le interesa, de la doble anilla rosa, sale en sesión. El mítico pájaro sale en sesión. Y otro pajarito que está detrás, a mi izquierda, arriba del palo, también. Sale en sesión, si alguien está interesado. Este paro lo cogí una vez, tiene un hipocromo brutal. ¿Queréis que lo coja ahora y lo vemos? Un paro ya lo vi, no sé ya en su día. Paro que da mis vueltas para quitar este año, 4.200 vueltas. Pero hay un momento en que ya se va afuera. Si alguien se anima, ya es un paro bastante interesante. Este paro tiene un hipocromo bastante importante. ¿Os acordáis de este pajarito? La pasada, ¿veis? Bueno, este pajarito, si alguien está interesado, sale en sesión. Tenéis los teléfonos por ahí, si alguien está interesado. Ese y el otro, el doble de Villa Rosa, por si alguien está interesado. Y alguno más por ahí, ¿vale? Bueno, poco más, familia. Mira qué pajarita más chula esta que chiquita. Esta hembra ya tiene tres pollos. Esta es la hermana de la que siempre enseño, que me gusta mucho. Le preparé este machito. Mira que el macho le he preparado a esta hembra. Ahora. Mira qué machito. Mira qué machito. Este tengo yo pollos de también, muy bonitas por cierto. Ahí está, tiene tres suyos, mira, estos son hijos suyos. Por cierto. Hay un montón de pollos de ese pájaro ahora, ¿eh? Esta pájara tiene tres, muy chulos, por cierto. Que sabía de la mía de. Pues tenía de la coja primera, aquella de la niña azul mía. Uf, esa pájara tiene historia, ¿eh? Esta tiene otros tres suyos también. Perdón, cuatro que le quita uno ahora. 4, 5, 6, 7 pollos tiene ese pájaro, 7. Y ahora tengo en huevo suyo. Esta. Aquella. ¿Cuál más del todo? Quiero recordar que. Esta. No, esta es de la mancha. No, esta no. La mancha hay que moverlo, Alberto. Antes que se apagan las luces. Ese macho va allá abajo, va con esta. Esta hembra está a punto de poner también. Pues de ese pajarito que lo empecé a mover ahora hace poco, bueno, me voy a ir, pero hace mis segundos pollos también, ¿qué dices? Tengo unos pollos también con aquella hembra de arriba. Con aquella hembra he apartado dos pollos que están aquí. También. Madre mía, entonces ¿cuánto hay de ese pájaro ya? Hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9 y 2 pájaros ahora en huevos, pues ese pájaro lo voy a sacar. Iba a sacar una mortandad de pájaros. Mortandad no, ¿no? Bonito el pájaro, mira que lo bonito el pájaro. Me gusta mucho ese pájaro. Se lo pillé este año
ese y este. Y este aquí. Pues me gusta más ese, fíjate. Sí, vamos a decir, no quiero decir que sea malo, ni mucho menos. Pero este me gusta mucho. Me gusta bastante, Alberto. Bueno, voy a cortar porque tengo que mover ese macho todavía. Este macho tengo que mover más, Alberto. Estos son muy bonitos, tío. Estos tú verás qué pajaritos van también. Con ese macho y esta hembra. Muy chulo. Tengo que coger el macho, Alberto. Cortina y luego pum pausa, tío. Mira, a ti vi el año pasado. Ahí te muestro el botón. No tiene mucho que envidiarle al mío que enseñaba antes, ¿eh? Por cierto, pero bueno. Aquí está el pajarito. Pues esta hembrita ahora. Va, luego, compañeros, que se está apagando la luz. Ya iremos enseñando cositas, pero quería que vierais pues eso, la primera hornada. De nuevo, estamos en la voladera. Este si tengo ganas. Ah, se está acabando la batería también, es un cómputo de... Este no tengo ganas de empezar a ver los paros pintar. Eso es la repera. Cuando vemos ya los pajaritos con el primer rojo en los hombros, ese rojo sangre que cogen ahí, tal y cual, o el blanco resaltando, ¡bah! Que disfrute, tío. Es que el mosaico es un pájaro que te da mucho mantenimiento, ¿no? No, esto te da mucho mantenimiento. Ya, compi, 2 minutillos te ha puesto más, ¿no ves? Mira, ya está de comer la hembra, ¿vale? La madre. Ya está de comer la madre. Sí, tío, te lo he puesto ahí porque es un tonto de las tres. Que no es capaz de comer. Y este que se muera, pues lógicamente. A ver, ahora me voy a tirar un par de días. Una vez que ahí no llore nadie, como digo yo, ahí ya no llora nadie. En esa jaulita ya no llora nadie, ¿no? Siguiente paso. A la voladera. Voy a daros cuenta que cada cambio le supone al pájaro una adaptación. Primero se están apagando las luces. Primero dejar la jaula de los padres y que le den de comer. Eso para empezar. Y segundo, en el segundo sitio es buscar la comida ellos por ellos mismos, hay que ponérsela cómoda, tienen que buscar cosas, tienen que saber picar, ponerle cosas blandas, pipí, que vayan comiendo, comer de los que sean cómodos en el suelo, en fin, por todos los sitios, para que los pajaritos empiecen a comer, ¿no? O ya os digo yo que si mañana pasa eso, ahí no hay nadie que pille ya, automáticamente se arremesa a la voladera, que tengo otros 3 machos más dentro vieja. Y nada, ya estos serán los próximos, todos estos que llevan serán los próximos que saque aquí. Y ya, con bien poco tiempo, otra vez a la voladera. Y ya empezamos a destacar por el destete de los primeros unos... No llega a los 60 pollitos. Se murieron los 11 o 15 últimos y tuvo la cosa irregular. Y ahora están saliendo algunos. Hay 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15, tiene que salir 2 pajaritas más, 15, 16, efectivamente 17, pero bueno, esperemos que no venga la rebaja ahí dando el coñazo, porque en la primera postura de verdad que fue todo maravilloso, iban saliendo, iban creciendo, pim, pam, pim, pam, sin problema ninguno. Cambió el tiempo, macho, el último, eso ya, ¡pah!, se fue todo el carajo. Y ahora pues ya he tirado uno muerto ahí aplastado, que ya tenía 4, he llegado, que había uno aplastado, lo he quitado, lo he tirado. Y ya empezamos el coñazo. Este le he visto el punto negro, no me fío ni un pelo. Ya digo que sí, a ver lo que pasa al final, porque la cría cuando va perfecta, pues ya ves, es una maravilla. Pero cuando empiezan los pichones a morir, amigo, eso ya tiene mucho, mucho coraje. Bueno, compañeros, os dejo, voy a apagarse las luces, ya vamos viendo más cositas, ya enseñando, enseñaré el próximo vídeo la voladera, los primeros pichones de la voladera. Y nada, y poquito a poco. Ahora tengo unos días de vacaciones, por cierto. Yupi, yupi. Vacaciones, tío, chicharrones. ¡Sí, tío! ¡Disfruta! ¡Tú te lo mereces, tío! Y voy a hacer vida contemplativa, que es lo que a mí me encanta hacer, vida contemplativa. Mi ordenador, mi guitarrita, mis letras, mis canciones, mi paellita. Pues, ¿para qué voy a dar envidia? Lo que viene siendo las vacaciones
de relax. Bueno, compañeros, venga, no me enrollo más. Haremos algunos vídeos más frecuentemente, quizás no lo aseguro, pero puede ser. Porque al tener más tiempo, pues lógicamente puede haber más hueco para hacer un vídeo que otro. Y si no, es porque estaré por ahí disfrutando, que tampoco es malo. Compañeros, venga, un saludo y vamos viendo más pichones y más historias. Venga.